Llegamos a comprar desayuno para tener ese cuerpo fancy en la alberca. The sausage burrito, could you make it without cheese? From the dollar menu? Sausage burrito? I got. Yes. Could you make it without cheese? Yes. Mi energía. Bueno, nuestra energía, porque los dos no hemos dormido. Me voy a poner mi suéter que he tenido por años. Que yeah. Nunca lo he usado. Es la primera vez que lo pongo. You bought it at Kitson. Yeah, Kitson. Cuando fuimos a Santa Bárbara. ¿Cuántos años? Long time ago. Yeah. Mira hasta. Mira todo el dust que está saliendo. It's really cute though. Me gusta. Es que mi bombón. No, mi bombón es bien fashion. ¡Cafecito time! This shit is hot! Okay, nos vamos! See you soon, Palm Springs! La misma pase, me otro 24 porque pienso emborracharme. Michelas, ahí está Morongo Casino. Yep, there it is. Y aquí por aquí, no sé si todavía está un big dinosaur. ¿Todavía está bien? ¿Lo quitaron? No, it was after. Parece que lo quitaron. They remind me of aliens. Es que aquí hace tanto calor que hay ventiladores para todos. Oh my god, you're dirty. Ah, no creo que se pueda ver because it's the glare. Pero estamos en Periscope. Izquierda o derecha. We're gonna make it right. Okay, Michelas, las dejo por un minutito porque tengo que ver la dirección y la tengo en mi celular. Así que ahorita regreso. Bye. Chulas, compas, miren. Miren qué chulo se ve todo aquí. I'm so excited. Miren qué bonito. Oh, I'm so happy. Lista. ¿Ya? Yeah. No, no, es que quiero una foto para Insta. Ok. Yo vengo bien cansado. Pues yo sé que también la chula anda cansada. Es que hemos estado trabajando tanto, tanto, tanto. Ya los aburro diciéndole lo mismo. Pero sí, hemos estado bien ocupados. Gracias a Dios. Y ahorita tenemos el break. Para relajarnos. I'm so excited. ¿Para dónde me voy? Street, I think. Street? Whoa. Shit. I think so, yeah. Owner's guest. Miren qué hermosura. Continuing with walking directions. Continuing with walking directions. Proceed to Cocha. Okay, estamos un poquito perdidos, but we'll find it. I don't think it's over here. Miren qué cute. Okay, we found it después de 70,000 horas. Shit, ¿cuál es? Honey, we're home. Luces. Vamos a empezar con la turisteada. Esta es la entrada. Oh shit, ¿cómo se abre? Babe, oh there we go. Ok, esta es nuestra entrada. Y nuestra casita tiene tres entradas. Así que esa es una entrada que va a ser el cuarto de mi hermana.
Y esta es la entrada principal que entra a la sala. Here, vamos a entrar por aquí. ¡Tarán! Bienvenidos a nuestra casa por el fin de semana. Voy a cerrarla porque está haciendo calor. Ok, so esta es la entrada, hay un espejito, unas velas, aquí está mi esposo. Hola. Y hay un, ya saben mi estilo, así que esto es like perfect. Acá es la sala, hay sofás, hay un fireplace, y para acá, miren, esta es la otra entrada. Este va a ser el cuarto de mi hermana y mi cuñado y mis sobrinos porque es la cama más grande. Y aquí tienen como un little balcony. Nomás que no sé por qué el fountain no está prendido. Aquí también tienen un fireplace, una tele y un closet. Aquí hay un como un lavamanos, un mini refri, cositas aquí. Y aquí está una tina. Este es el baño, obvio. Y aquí está el shower, el toilet. Miren, hasta nos hicieron los swans. That's so cute. Aquí estoy yo. So, este es el primer baño. Este es el primer cuarto. Y la entrada. Y regresamos. Aquí está el bombón. Esta es la cocina. Tiene su comedor. Hay un breakfast bar. Y aquí está la cocina. Tiene estufa, una cocina entera. And it's so cool, mis chulas, porque miren. Hay cafecito, hay pepper, hay cositas aquí. Oh, tazas, todo. Así que no tienes que traer nada de trastes. Y yo traje cucharas y todo. Ahí está el refri. Oh, God, it feels so good. What's in here? Nada. Ok. So, esta es la cocina y la sala. Y esta es la otra parte de la casa. Este es el otro baño. Bueno, no es casa, es villa. Aquí estoy otra vez. Hay una tina con shower. Este es el otro cuarto. Este es solo como un cuarto regular. Con una tele y un closet. Y este creo que va a ser nuestro cuarto. Y hay una cama, un fireplace, una tele. Y aquí está como un little balcony para salir a almorzar. Y otro baño. Oh, este también tiene tina. Un shower. Y ya, esa es toda la casa. Vamos a bajar las cosas del carro. ¿Hay súper ahora, por favor? No sé, babe. Ok, let's see. You should just get it from here. ¿Por dónde? Oh. Así como tenemos bastantes entradas. Ahí sé. Ok. This is pretty cool, huh, babe? Esta es nuestra casita de afuera, mis chulas. Aquí está el carro. ¿Pero te puedes estacionar ahí, babe? Yeah. Oh, you could? Yeah. Oh, cool. Oh. Oh, yeah. Este es nuestro cuarto de afuera. Miren las bugambilias. Se me hace que sí se llama esta bugambilia. Ok. Y allá está la alberca. Wait, ya me norteé. Oh, acá está la alberca. Ya llegaron Sebastián y Isabel. Are you excited? You excited? Yeah. ¿Ya viste tu cuarto? ¿Te gustó? Sí. Está bombón. Bien relax. Hey, empiezan las aventuras con Isabela y Sebastián. We're going to the ocean. ¿Y yo quién soy? Oh, I'm sorry. Y el bombón también. Vamos a ir a la alberca. Vamos a llevar a los niños para que la vean. We're walking to the pool. We're walking to the pool. This way, kids. We're here. Miren, oh my God. Esto se ve tan rico. Esta es la alberca. Hey, come on, Isabella. Oh, it feels so good. It's warm? No, it's cold. It feels, well, it's not cold, but... Oh, I don't think I can go in one. No, you'll get your shorts wet. Okay, mis chulas. Ya me puse mi bikini y ahorita vamos a aplicar esto en mis pelitos de los brazos porque le va a hacer como glow. Ok, yo ya estoy lista y nadie me está acompañando. You ready? You ready? Stella's ready. Ready? You ready? I'm ready. Okay.
Ya están listos. Voy a agarrar mis sandalias, que si no sé dónde las dejé. Ok. Necesito mis lentes. Oh, están mis sandalias. Y mis lentes. Y tenemos toda la alberca solo para nosotros. I'm so excited. I'm so... Ok, tengo que dejar todas mis chivas. Ahí está. Oh, ¿vaya? Let's migrate. Nos vamos para acá. Los niños, miren, ya están en la alberca. Toda esta alberca para nosotros. I love it. I love it. No, sister, let's stay here. Sister, no están prendidas. It's fucking turtles. No están prendidas. No. Okay, we should have. Supposed to be squirting water. No, there's nothing squirting. Ya estamos aquí. Voy a poner mi toalla ahorita para solearme. Pero como les dije, ya me puse bloqueador solar, así para protegerme. Pero todavía traje crema para solearme un poquito. Digo, para broncearme, no solearme. Oh, bueno, súper greñuda, ¿verdad? Miren, tengo mi cabello agarrado. Oh, shoot. ¿Por dónde voy a entrar? Como les enseñé en el video, se lo agarran así, sin liga. Yo estoy perdida. Tengo que regresar al carro, digo, a la villa, porque queremos ordenar comida y tengo que agarrar el menú. Y mi liga para el cabello porque me la quiero agarrar en colita. Y lo estamos pasando súper mega padre, relajándome. No he estado mucho en las redes sociales porque me he querido como relajar, despegarme del teléfono. Aunque todavía tengo mi cámara y les estoy grabando todo, pero el celular no lo he usado mucho. De hecho, nomás subí una foto a Instagram y dos fotos a Snapchat. Y eso es todo. Porque it's time to relax. Hacer una makeshift michelada porque solo tenemos clamato y cerveza, pero no tenemos limón ni nada. Salud. Very good. Voy a echar un poquito más de chile. Todo quemado, chulas. Y compas, ¿cómo están? Bien, antes que se vaya la chula. Ahí está. Oh my God, look. ¿Qué, mi amor? Mira, 112. Wow, yo estaba platicando y les dije que está como a 100 grados. ¿Cómo están, compas? Chulas, chulos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Yo les voy a decir honestamente, me siento bien relajadora. Pues no he trabajado todo el día, pero me siento un poco cansado porque apenas dormimos como una hora o dos horas, pero ya llegamos, estamos aquí en Palm Springs y estoy con la familia. Acabo de ir de la alberca y agarré una bebida porque, bueno, les voy a enseñar, yo creo que la chica ya la enseñó. Tenemos Gatorade, jugo, agua, cerveza y la barra, pero para los adultos, ¿ok? No los menores. Pero tenemos... Trajimos... Crown Royal, Bucanas y tres generaciones. Chula, ahí está mi prima. Es en la cocina y acabamos de hacer, mi prima y yo, estas margaritas de pepino con jalapeño. Y empelamos aquí, este es el jalapeño. Bueno, usamos un jalapeño. Oh, ¿le echamos el otro? Because I know, but should we put the other one? Para que esté un poquito picante. Porque it doesn't really taste like jalapeño. We should just muddle it up in there. Okay. Pero le echamos jalapeño, un pepino entero, hielo, un poquito, dos limones, un poquito de sal y agua mineral. So ahorita le vamos a agregar el tequila. Este es el tequila que vamos a tomar.
tres generaciones. Creamies chulas, así es como se va a terminar mi noche con un cereal de Frosted Flakes. Ese es mi cereal favorito, ya les he contado. Acá está toda la familia. Michelle está comiendo Cheetos para la dieta. Ya saben que a nosotros nos encanta comer burundangas. Aquí como loco buscando la conexión para conectar la bocina, porque ya que está mi cuñado aquí, él siempre trae los corridos, están bien chingones a lo máximo, so quiero poner la bocina para que se cargue. You see right there, babe, where you charged it. Over there. Ok, ya me bañé, ya tengo mis pijamas y aquí se acaba este vlog. Gracias por acompañarnos otra vez y nos vemos mañana en el siguiente vlog. Pero viene la esta mañana. Adiós, buenas noches. Bye.